no puedo poner precios a los futbolistas porque no está dentro de mi capacidad ni de mi conocimiento. Sí, lo que te puedo decir es que Emiliano está lejos todavía del techo, sí que tiene un enorme potencial por sus cualidades físicas y sobre todo para mercados donde no es sencillo hacer pie si no las tenés, como por ejemplo el mercado europeo. Es un chico que tiene una enorme capacidad de no saber si es zurdo o es derecho, o sea que tiene una enorme capacidad técnica, tiene un remate con ambas piernas superlativo, tiene un juego aéreo discreto en defensa, o sea, estamos en presencia de un futbolista muy completo para lo que es hoy el fútbol moderno. Puede jugar por afuera a la derecha, por afuera a la izquierda, también puede hacerlo por dentro, y sobre todo hay equipos en Europa que juegan muy replegados y de contragolpe, y Emiliano creo yo que es un chico con una enorme condición para ese tipo de sistema de juego, porque aparte es un gran definidor. Con lo cual, creo yo que este tipo de futbolistas, como vos bien decías, no tienen precio. Y yo no me animo a poner un número por todo lo antes dicho, pero sí te digo que cuando vos ves los valores que se manejan, Rigoni sin duda es un futbolista de más de 10 millones de euros, ¿no?